Y tenemos este, eh, un aviso de alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional con amplia difusión, que ya hay eh, mucha eh, gente que nos ha consultado. Eh, era para, principalmente para todo el sector costero de nuestra provincia, eh, ya hay un eh, cese para lo que es zona norte y estamos nada más con la vigencia para el sector sur de nuestra provincia, es decir, eh, nuestra ciudad y alrededores. Todo el extremo eh, sur de nuestra provincia. Entonces, sector costero, se estima que bueno estemos con precipitaciones, eh, probablemente en forma continua hasta la madrugada y después que queden con forma ya eh, más intermitente, eh, prácticamente hasta el mediodía de mañana jueves. Es decir, que eh, se prevé que hacia la noche madrugada el viento ya rote al sector eh, oeste-sudoeste. Y bueno, por lo tanto, por eso es que se espera que para mañana a la mañana ya empiecen a ser más este, eh, intermitentes las precipitaciones y ya so, después del mediodía ya deje de precipitar. Eh, la estimación de precipitación acumulada, que es lo que interesa por ahí, de acá hacia la madrugada, se estima que la precipitación va a estar entre 20 y 30 eh, milímetros. Es decir, eh, la cantidad acumulada va a ser eh, significativa, por eso es que justamente se emitió este aviso de alerta, ¿no? Habitualmente, cuando se habla de esta cantidad de, de milímetros acumulados, eh, bueno, se hace un cálculo sobre el impacto que va a tener esto en la ciudad. Eh, seguramente, bueno, conociendo este tema, va a haber algunas complicaciones. Eh, sí, en general sí, ya tenemos como eh, registro, digamos que a partir ya de los entre 15 y 20 milímetros, ya la, la ciudad ya se inunda. Así que con esta eh, perspectiva de que vamos a tener entre 20 y 30 milímetros acumulados, es muy probable que los sectores que históricamente se inundan de la ciudad, es muy probable que eh, sí, que se inunden. Nosotros este aviso de alerta ya lo tenemos eh, desde ayer a la mañana, eh, que se dio aviso a la gente de Defensa Civil, a, eh, a todos los entes que, eh, digamos, que están relacionados con justamente con la ayuda al vecino así que nosotros desde ayer ya que habíamos este, eh, avisado a los organismos eh, que corresponden este aviso de alerta y bueno y la cantidad de precipitación que aproximadamente eh, se calculaba que iba a caer que es entre 20 y 30 milímetros que aproximadamente eh, es lo que se puede llegar a dar no de acuerdo a lo que está cayendo hasta hasta este momento no eh, por último se van a mantener las temperaturas estables dentro del rango que, que tenemos en este momento eh, no es muy probable que después de de, de, este, de este sistema que nos está afectando con toda esta nubosidad y estas precipitaciones, mañana, como decíamos, eh, hay un mejoramiento, rote el viento del sector sur y se prevé bueno, el ingreso de eh, una masa de aire frío que bueno, probablemente va eh, a provocar eh, algunas precipitaciones en zona eh, sur de cordillera. Y eh, algunas nevadas se van a repetir que ya se están dando algunas nevadas en zona de cordillera, es decir, en la zona de río Turbio, en la zona de cordillera central en la parte más alta, es muy probable que eh, se den algunas nevadas ya eh, para el día de eh, mañana y también para el resto del fin de semana se espera como ya como una tendencia que vamos a actualizar el día viernes como una tendencia se podrían llegar a dar algunas nevadas en zona de cordillera. Eh, Primero en forma un poco más aisladas mañana y por ahí un poquito más continuas para el fin de semana, pero ya lo vamos a actualizar el día viernes.